En el Semillero Virtual de Investigación se busca desarrollar las competencias investigativas. Observar. Descubrir. Interpretar. Explicar. Predecir. Y trabajar en equipo. Un semillero de investigación es una comunidad de aprendizaje constituida por profesores y estudiantes de diferentes campos del conocimiento, con el propósito de plantear hipótesis, preguntas y problemas a los cuales dar solución a través del diseño y ejecución de una investigación. El proceso formativo del semillero consta de tres fases. La primera es de formación, donde el estudiante se fundamenta en los conceptos epistemológicos y metodológicos concernientes al hacer investigativo. Este proceso se lleva a cabo de manera presencial y virtual con el propósito de integrar a los estudiantes de las metodologías presencial, distancia y virtual. En la fase de consolidación, los estudiantes se agrupan de acuerdo a sus temas de interés y se vinculan a los diferentes grupos de investigación existentes en la universidad. El grupo de investigación selecciona un tutor, quien se encarga de orientar el diseño del proyecto de investigación del semillero. El producto de este trabajo es presentado y sustentado frente al Comité de Investigaciones de la Facultad, la cual da el aval para el paso a la fase de ejecución. Esta es la fase donde se ejecuta el proyecto. La Vicerrectoría de Investigaciones asigna un presupuesto a cada semillero para el desarrollo de la investigación. Al finalizar esta fase, los estudiantes presentan un informe final de resultados y participan con ponencias en los encuentros de semilleros organizados por la Universidad del Quindío y otras universidades. Pertenecer al semillero de investigación abre puertas al estudiante para participar de las convocatorias que la Universidad del Quindío abre para auxiliares de investigación, como también los prepara para participar de la Convocatoria Nacional de Colciencias Jóvenes Investigadores. El participante del semillero también puede solicitar homologación de las asignaturas obligatorias de investigación de su plan de estudios, solicitud que realiza ante los consejos curriculares de cada programa, quienes definen avalar o no la homologación.